puerto de Sevilla era donde salían los barcos hacia las Américas. Entonces, en ese momento, en Andalucía, había muchos marinos y estos marinos tenían una virgen a la cual adoraban, que era su patrona, la patrona de los navegantes, llamada la Virgen del Buen Aire. Entonces, cuando luego de meses de andar a mar abierto, llegaron por fin sanos y salvos ante el buen puerto, lo que hicieron fue agradecerle a la Virgen por los pasillos por el camino y en su honor al puerto juntado le pusieron el nombre de la Virgen. Pero buen puerto, o no tanto, porque si hubo dos fundaciones, fue porque la Virgen.
architect from Belgium, from 2 years of marriage, with more than 44 years old. Who's gonna finish this place, and always with this neoclassical look. This is a 100% neoclassical building, alright? And it's one of the tallest, as I told you, congresses in the world, alright? So, in this same moment, between 1880 and 1915, a lot of things are going to happen at the same time. These are factors that I want you to have in mind during the whole tour, okay? First, this agro-sport model, this moment of wealthiness. Second, have you heard sometimes that Buenos Aires is the Paris of Latin America? Well, there's going to be a clear intention of the government of
tienen.